ya que sense vacuna no hi haurà falles. No sé si este és el criteri al qual hem de fer-nos ja la idea. Sense vacuna, tot el que s'ha suspès fins ara està suspès, diríem? Pues sí, puedo decirles que en estos momentos, miren lo que ha pasado. O sea, en dos días nos hemos encontrado con 120 positivos en un brote que podemos decir que es el mayor que hemos tenido. Por tanto, no parece y no es razonable. Yo no sé tampoco trasladarles cuándo vamos a poder contar con una vacuna. Eso el Ministerio es el que está haciendo ese seguimiento con la Unión Europea y, por tanto, yo no puedo decirle. Pero sí les digo que eso será imposible sin una vacuna. Nuestras fiestas, ya sean fallas, hogueras, fiestas de moros y cristianos, fiestas populares, etcétera, etcétera, son fiestas donde hay una cantidad importante no solo de personas que participan en sí en la fiesta, sino que hay bandas de música, hay turistas que vienen a ver la fiesta, hay un contacto físico que es muy difícil no mantenerlo por la cantidad de personas que participan, y las actividades y los actos que están en torno a las fiestas populares valencianas pues tienen la idiosincrasia que tenemos los valencianos y los mediterráneos, ¿no? Que son unas fiestas donde hay mucha participación y mucho contacto.